La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. La salud es importante en todas las culturas. Sin embargo, no todos entendemos lo mismo a la hora de definirla. Porque la salud implica no solo conocimientos, sino también creencias, normas, tradiciones y valores a través del tiempo. En la antigua China se creía que los elementos de la naturaleza influían sobre la salud. Otras culturas pensaban que la enfermedad y la muerte estaban causadas por espíritus. En la cultura occidental, los griegos de la antigüedad hicieron de la salud un culto y los romanos desarrollaron el interés hacia la enfermedad. En la modernidad, el cuerpo humano se asoció al concepto de máquina y por lo tanto la enfermedad era el desvío del funcionamiento normal. En el siglo XIX, el descubrimiento de los gérmenes dio lugar a la teoría microbiana y se asociaron todas las enfermedades a un agente contagioso. Esto facilitó el desarrollo de los antibióticos y las vacunas. Pero como la evolución de los conceptos no se detiene, se puso la mirada en los numerosos factores que intervienen en la producción de enfermedades. Ya no había una causa única, sino una multicausalidad. Esta multicausalidad implica la interacción de varios factores. Así la salud se piensa como un proceso dinámico y variable, de equilibrio entre el organismo humano y el ambiente, donde influyen lo histórico, lo político, lo económico y lo social.